Hola, hola, bienvenidos. Volvemos con las partidas de repechaje. Ya hicimos la convocatoria para que se presenten los dos participantes. Y de la siguiente partida solo está el señor Code, como bien lo pueden estar viendo, que está participando en los chats que tenemos de una forma muy, muy activa. Su contrincante Bensunun no se presenta, queda el último minuto. El primer llamado se hizo, pues el llamado se hizo a las 6:07. Y entonces, pues vamos a darle hasta las 6:17 terminando ese minuto. Y si no, pues si están los de la siguiente partida, sería muy bueno, muy, muy bueno. Y podríamos seguir de una vez con ellos y salir adelante. Si no están, pues no hay problema. A las 7 tendremos la siguiente partida de la noche y miraremos cómo será el tema. Gracias, Don Code, por confirmarnos que sí se escucha. Entonces quedan contados segundos. Entramos ya, vamos a darle este último minuto de espera, porque pues se envió a las 6:07, pero no sé cuántos segundos. Entonces vamos a darle el minutico de espera. Y si no, decretaremos la victoria por W para el señor Code. Y pues a Don Bensunun le agradeceremos mucho el haberse inscrito al torneo de la batalla por las ovejas en su segunda edición. Lo esperamos en la batalla de los mancos, en la arena de Navidad, pam, pam, y en la Liga de los Mancos. No, pues al señor Benzuno le damos las gracias y pues es al quien esperamos. Al señor Code le deseamos mucha suerte porque es el ganador de esta partida. Victoria por W. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Al señor Benzuno lo esperamos en la Batalla de los Mancos, la Arena de Navidad. Y pues obviamente la Liga de los Mancos y los torneos que tendremos el otro año. No siendo más por este momento, pues solo me queda decirles, muchachos, voy a ver si están los otros chicos. Están los chicos de la partida de las 7, que serían Mabel. Sí, sí es Mabel, creo. Estábamos viendo y creo que se me quedó que era Mabel. Espérense, a ver, revisamos. Sí, señor. Mabel y Tyson, si Mabel y Tyson están y quieren jugar ya, adelantamos partidas, no hay rollo. Y empezaríamos a adelantar la de Kishus y el Boss. Kishus y el Boss las empezaríamos a adelantar también. Y la de Saint y Monosebas. O sea, tenemos esa posibilidad. Es domingo. Yo sé que ustedes, pues, quieren jugar, quieren ver. Los esperamos a la hora que es. Pero si no están, pues bueno, ni modo. Sí. Ajá. No, señores, vamos a esperar a las 7 de la noche. Entonces, volvemos en 40 minutos. Nos vemos ahora. Este video se va. No, tiene que subirse porque pues igual fue una victoria. Ahí sí, como lo cuento. ¿O quién quiere jugar una partidita de Age? Partidilla, vea, partidita con Code. Está diciendo Cowboy. Vamos a ver y vamos a hacer recocha. Cuadren la I de una, háganle. Ármenla, yo la transmito de una y a las 7 arrancamos con la siguiente partida. Tenemos 40 minutos, manden el ID, solo desen los dos. Si alguien más se quiere meter de una vez, un todos contra todos, no importa. Y hagámosle, hagámosle. Hagámosle a jugar Age, que es para lo que nos hemos reunido el día de hoy. Hágale, Cowboy, denos el ID. Danos el ID de partida, JF Cowboy. Excelente como hicieron esa. Bien, 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 perfecto. Y entonces, nos vemos en contados minuticos. Cuando ellos manden el ID, yo transmito esa partida, que es partida de exhibición número 2.
Pues ya que no hay partida, vamos a jugar una así de exhibición, de esas que solemos jugar. Vamos a hacer solo nosotros, esto es fuera del torneo. Aquí no hay ni Code, aquí no hay ni Felgran. De hecho, hay, a ver, pendejo. Pendejín, Luchín, pendejín. Listo, esto es solo juego, esto es como si fuera stream normal. Acuérdense, muchachos, es domingo, vamos de paseo, tal vaina. No, mentiras. Estamos con los grandes, entonces pues yo voy a estar muteando de vez en cuando. Se nota que pusieron a los de soporte del Age 2 a darle soporte al Age 3. Obviamente yo voy a perder. Tienen audio abierto. Gracias, Luchito. Me tocaron los chinos. Ay, no debí decirles qué hueva. No, nosotros podemos saber. De hecho, todos pueden ver. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, sí, eso de ahí, eso de ahí. Así es que empiezan todos los grandes streamers. ¡Hueputa! ¡Puta! Esa vaina fue brutal. Fue hace una eternidad. Ya está viendo, y eso fue en el 2017. Eso Hace fue un la ciclo. locura. ¿Qué épocas ¿Ah? aquellas? Oiga, un creative, pero se hubiera metido al torneo. No está haciendo nada. Usted sabe que el puntaje no tiene nada que ver. El puntaje es una ilusión. Eso no es lo que hemos visto hoy, pero bueno. El puntaje es una ilusión. Pero el mapa es pequeño, manica. Si lo Sí, pusieron cierto, como... chiquitico, parce, nos dejaron ahí encima, como para no dejarnos jugar. Y decir que somos mancos. La cagué porque debía haber revisado primero si podía meterlo ahí. Bueno, ya que. Es tiempo sin jugar Age, ¿no? Los ciclos. Los de los ciclos. Y ustedes están viendo lo que es la partida. Así juego yo. Yo juego así. Yo juego a los Sin City. Quiero tener una aldea cerca. Quiero tener... ¿Qué hay por acá, weón?
Sí, yo esto no. Yo casteo, pero no juego. Sí, la verdad, yo soy como el calvo Vélez, weón. Calvo Vélez. Sí, es calvo, que no va a mentir. Yo soy el calvo Vélez de Age Menor sete gaming. Vampires. Hay que decirle. Menor se tenía que ir, weón. Menor sete gaming. Ese es usted, perro, no lo niegue. ¿Y por qué menor CT Gaming? Porque ya existe mayor sete, weón. ¿Y qué pasa? Ay, pues que usted es fan de menor sete. Digo, de mayor sete. Yo no soy fan de Major CT. Claro, Diego, diga que no. No, ahora sí Pues no nos que pueden no. decir que no. Venga, la H. Ay. Yo no soy fan de Major CT. No. Fan de Mayor CT Gaming. Aquí sí me colgué. Pin, 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 pin. Aquí, hagamos esta miércoles acá. Aquí tengo una duda. ¿Se podrá montar esto? Sí. Sí, sí se puede. Ah, ya me acordé de este mapa. Se va a pasar una tristeza. Uy, ¿ya? ¿Quién marcó eso? No sé. Ah, interesante. ¿Es Lucho el que está mirando? ¿Quién marcó eso? Quiero mi oro, quiero mi oro. ¿Quién marcó eso? ¿Por qué son tan Sí. sapos? Sí. Qué chistoso. Elemental. ¿Yo qué soy? Los rusos. Los rusos, uy, parce, me hizo acordar de todo lo que toca hacer en el Novich. ¿Qué atrasca? Katraska Corporated. Gaming Ah, presenta. joder. Me hizo acordar de eso. Una parranda que no podía dejar de. No, está muy lejos el clic de esta vaina. Ajá, está muy lejos el acceso rápido. Rápido. A mí me van a cascar, weón. ¿Cómo se va a venir a joder la vida, marica? Déjenme en paz, no sean así. Tengo un Ya, ¿será que ya? ¿Será que ya? Joder, pucha. No, todavía faltan. Yo estoy en paz, estoy jugando a la ciudad, a colonizar. Marica, ¿y usted por qué está talando tan allá? Tal el árbol que tiene aquí al lado, no sea idiota. Idiota, su merced. Muy bien. Tarde de domingo, tarde de ley. 6:38 de la tarde. Y la emoción nos viene atacando, nos viene atacando. Oiga, coma mierda. Come on, mami. Uy, uy, viene cowboy. Viene cowboy, huevón. Toque esta, que le pegue a esta. Mierda.
Coman Me obligó a waliarme este man, parce. No, ¿cómo se van a venir por mí al tiempo? Pues por el puntaje. Con que sí, ¿eh? Déjenlo tranquilito, no lo toreen. Todos ya están en la segunda edad. ¿Qué es esta grosería de gente con la que yo juego? Oiga. Qué miércoles. Esto no pinta bien. Oye, ¿qué han sabido de Frank? Eso le iba a preguntar. Y le iba a Oiga, si contar el Frank. qué había pasado con el hermano de Frank. Con el Ray. El Frank Mason. Ah, estamos mirando cómo vamos a seguir con los proyectos. Ah, bueno. Y cuadrando cómo vuelve Age of Minecraft. Sí, Sí. la risa no falten. Y otras cositas ahí en camino. Miércoles Castillos. De hecho, apenas avanzó la feudal. Ahora sí. Uy, 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 uy. Ay, fácil, hagámosla fácil, hagámosla fácil. Venga por acá. Necesitamos, pues tenemos para eso. Tenemos para eso. No, si de verdad cuando uno solo se dedica a castear y no a jugar, uff, la vida cambia. Me acuerdo en mis épocas cuando le enseñaba a Viper a jugar. Cuando era un pequeño crío. Cuando era Vipercito. Sí. Viper no participa ahorita. Viper no participó ahorita, pues porque parce, pues teníamos que hacer otras cosas y eso. Y el man no, el man dijo: No, Luchito, así usted sabe cómo habla él. Sí, me acuerdo. No, hermano, esto está muy complicado ahorita. Membe nos la tiene adentro. Sí, entonces. ¿Quién se las tiene adentro? MemTV. En BTV. El man no nos deja ya salir de los torneos de él ni nada. Ya no hacemos nada más sino con él. Entonces, usted sabe, Luchito. La vaina está dura, pero gracias por la invitación. Ah, marica, ¿eso qué es? Ah, eso es una mierda visual. Hijo de puta, estoy ciego, weón. Estoy ciego. Entonces, pues tú sabes, tal vaina, te lo agradezco. Sí, pero pues, ni modo. Y yo, no, tranquilo, parce, tranquilo, no se preocupe, usted sabe. Aquí donde le enseñamos todo, pues no nos olvidamos de usted y ya. Entonces dijo que nos iba a enviar invitaciones para uno que va a hacer Red Bull en línea. Y yo, no, pues si es en línea, qué invitación tan grande la que nos va a enviar. Chévere. Parce, Es Red Bull. cowboy. Cowboy, o sea. Sí, paila, ya no puedo avanzar a la otra edad, estoy quedadísimo. Yo estoy preparando un ejército de aldeanos que vayan y defiendan lo que queda, o sea, porque es que de verdad está muy paila esto. Está muy, muy paila. Estamos en partida de exhibición. Por los próximos 15 minutos, pues tendremos la partida. O por lo menos yo estaré en la partida de exhibición. Los chicos, supongo que seguirán. Yo volveré a partidas de exhibición en la noche, porque, bueno, más noche, porque ahorita pasaremos a transmitir el siguiente encuentro, Mabel versus Tizona a las 7 de la noche. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Whitney Atum. Ay. Yo estoy puro SimCity, como Lucho. ¿Servidora? No me joda, marica. Me joda, Code. Eche pa' su casa. Venga, respete. Yo estoy en paz. No le estoy fregando la vida. Parce, no le estoy fregando la vida, weón. No sea así, perro. Code. ¿Sí o no, marica? ¿Está mamón? Marica, ¿pues estaba sometiendo? A ver, lo voy a sorprender otra vez. No, no se está sometiendo, pero sí no la estaba metiendo. No so, pero sí. Sí, metiendo. Dios mío, por favor, señoras y señores. Alcance a estar. Lleguen otros a construir. Se me olvidaron mis accesos rápidos. Se me olvidó, sí. Alcancé a meterlo, pero tarde. Y llegaron los viqueros de Creative. Ahora sí se puso bueno esta vaina, parce. ¿A dónde? Ay, sí, bueno, bien. Bien, ahí el centro. Uy, juepucha, pero es que Cowboy. No, Cowboy tiene castillo ahí, o sea. ¿Sí? Miércoles. Parce, no, eso está muy bailado. Zoom, zoom. Y se nos une a esta transmisión Suazón Manuel Loco. Se nos une Manuel Loco 90, quien nos va a ayudar a castear esta noche. Manuel Loco, mijo. Salude Manuel Loco a todo el mundo que lo está viendo. Tenemos 7 millones de viewers. Esos 7 millones de viewers. ¿Qué onea? Síganme en Instagram. ¿Qué onea? Ya lo conocen como el Nea, ¿sí, parce? Yo le dije, usted es muy nea. Tal vez. Ay, no. Tal vez. ¿Ya conectó el teclado? Sí, obviamente. ¿Qué tal? Ah, ¿ya le llegó? Sí, se vino. O sea, ahorita cuando yo me tuve que ausentar en después de... Ahí que dije que estábamos en la repetición de la partida de Code. No. Era que Manuel Loco había llegado a recoger el teclado y yo como calme fiebre, chino. Es que yo no sabía, tú habías dicho. Pues sí, yo le dije, esté acá a las 5 porque sí. O sea, y el horario se va cumpliendo y eso me gusta. O sea. Eso sí es una novedad. Sí, y arrancamos tardecito. Arrancamos tardecito, pero bueno. El horario se va cumpliendo y. Chimbita. Pin, pin. Miércoles, Cowboy está. No, qué grosería. The fuck. F en el chat. F en el hijo. ¿Qué es esa civilización tan rara? ¿Qué civilización tiene Cowboy? Los. No. Aramburmes. No, paila F. Hermanos. Hermanos. Tiene una... ¡Uy, qué grosería! Ahora sí a llorar. ¡Hijuelita! ¿Y Cowboy pasó... ¿Pasó por W? No, paila, Sam es muy vasto. No, esto ya es otro nivel. Sí, no. No, pero ¿qué? No. Creative, está ahí cerca de su nivel. O sea, podemos... No, nada que ver. Usted ordena... Mejor dicho, usted ordena y sabe que tiene guerrilleros. Voy... Se intentó. Bueno, y faltan 11 minutos para que yo me retire de la partida. ¡No! Baila. Uf, no, es una grosería, es una máquina. Sí, es una máquina. Cowboy es una máquina. Excelente juego, Cowboy. Lo felicito. Yo he estado pendiente del otro lado, por eso pues no he podido ponerme a hacer como mucho ahí. Ustedes me han visto.
Estoy pendiente de cómo quedan las cosas y eso, entonces pues no. ¿Contra quién jugó Coiboy esta mañana? No, no jugó porque ganó por W. Ah. Contra Kishu, o sea, nos quedamos esperando a ver el nivel, pero ya lo vimos. O Ya lo sea, vimos. y salió en modo recocha, o sea. Sí, yo también recocho, vea. Recocho. La lucha tiene una ciudad bien. No, Digo, pues también. está bonita, la ciudad está bonita, pero. Sí, Si se unen. la ciudad es funcional, pero de que yo vaya a ganar. Funcional. Si no, qué grosería. Uf, ahí va por Code. Sí, ya esa code, o sea. No, pero Code también ya está en las últimas. Creo que le pasó lo mismo. Pero tiene una civilización, tiene una unidad que manda unas vainas, o sea, una caballo. Pero destruye los edificios muy rápido, es como una grosería. Más fuerte que la de los unos. O sea, sí, oiga, sí. Pues, o sea, destruye qué, destruye edificios muy rápido, como si fuera un de qué, de asedio. Para eso sí no es bueno. Yo le voy a decir, maricana, ahí está llevando por usted. Bueno, ok. ¿Cómo así que llorando por usted? No, es que escribe en el chat que no lloren por mí, que él ya está muerto. Yo, nadie está llorando por usted, Code, pero ok. Es que Code quedó entre Cowboy y Creative, qué pegadito. Ah, vea pues. Se retira Code. Se retira Code. Uy, Lucho. Ah, aunque esa Parce, unidad de Lucho creo que es buena contra los esos. guerrilleros. Sí, esa es buena contra esos, creo. El Mal Arambay. parido Castillo. Mal parido Castillo. Son dos castillos. Me da lo suficiente para avanzar de edad. No, marica, ya es última. No, marica, yo no Únanse sé. los dos contra él. Diego, ¿dónde tiene las tropas? Diego, sácalas. Venga, perro, venga. Diego, ¿y el ejército? ¡Eso es todo el ejército! No, ahora sí quiero. Jorge. ¡Oh! Le tumbé esos Arambay, le tumbé esos Arambay, perro, le tumbé esos Arambay. ¡Corre, maldito, corre! Apuestas. ¡Corre, perro! Es que me lo estoy acercando para poderles dar. No, paila, le bajó ¡Paila! todo. ¡No, suerte, No. weón! ¡No, suerte, GG! Este chino es un gamín. Uf, quiero sería así. Este es el modelo de lo que vamos a tener en diciembre que se llama La Arena de Navidad. ¡Pum, pum! Y a todos nos va a alegrar. ¡Pum, pum! Entonces, ese es el modelo de arena de Navidad. Los tres últimos que queden vivos, la idea es que sean partidas de seis. Y los tres últimos que queden vivos pasan a la siguiente ronda. Sí, entonces, esa es la idea. Vamos a Uy, ver Diego, cómo se bien. divierte. Ay, Parce, es que yo ya. bien, Que, bien. no, yo ya quedé en la ruina. No, mentiras, todavía tengo opciones, venga. Y subimos de nivel, venga, a ver. Esos guerrilleros son buenos contra eso, ni idea. Pero no, es que es muy dura también. No, paila. No, yo no quiero mirar cómo destruyen mi ciudad. Nos dominó. Pues a mí no me ha dominado. Hágale, León, podemos, podemos. Ya me retiré, Lucho. Ay, no jodas, ¿en serio me dejó solo? Si Yo me no, iba a marica. retirar. Yo me iba a retirar, pero yo sé que puedo contra los arambáis de este man. Marica, yo no tengo nada. Ya no había nada que hacer. Diego hizo un triángulo. Un trapecio. Sí. Trapecito horrible. No, paila, ahí sí no hay nada que hacer. Felicitaciones, Don Cowboy, por ayudarnos a mostrarle a la gente lo que va a ser la arena de Navidad. Vamos a ver el mapa rápidamente. Uy, oiga, sí, venga, uy, León se había gualeado
Muy chimbita. Y lo contuvo y todo. O sea, lo tuvo, vea. El man no pudo pasar el muro de León. Todo bien, cowboy. Excelente, excelente. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? O sea, el Kichu se salvó. Ya está. Ay. Justo un colega y yo vamos a jugar una clasificatoria. Bueno, eso está bien. Camusa 92. Bien, me alegra, me alegra. Buenas, buenas. Me alegra. Bienvenido. Bienvenido al torneo Batalla por las Ovejas 2. Es que estamos en torneo. Esta era partida de exhibición porque no se presentó el participante que seguía, uno de los participantes. Entonces los dos que siguen, que juegan en 5 minuticos en teoría, ya están listos. Entonces pues sí, yo por lo menos no me apunto. Que si alguien se apunta a una clasificatoria de un 2 versus 2 con Camusa 92. La persona interesada en un clasificatorio 2 versus 2 puede contactar a Camusa 92 en el chat del stream. Muy bien. Y esto está interesante. Y bueno, de aquí salimos. Ahora sí, salimos de la partida actual. Y bueno, señores, volvemos a nuestra rutina. Ya volvemos, ya regresamos. La rutina, ya volvemos, porque es como lo que tenemos. ¿Qué pasó? Arena. Mapas de la Red Bull. Ya estoy perfecto. Perfecto, nos falta. Ya se reporta Mabel. Después de Mabel viene. Bueno, viene también. Mabel se enfrenta al joven Tyson. Vamos a ver cómo les va. Y ustedes no se muevan, yo ya voy a cuadrar a los participantes y ya venimos con la partida que sigue de las 7 de la noche en esto que es la ronda de repechajes. Ya empezamos a despedir a la gente. Recuerden, 4 partidas, 4 se van y no hay nada más que hacer. Ya regresamos. F. Ahí está el GIF del F, sí.
Porque esto tiene que continuar. Entonces ya lo separo de audio. Cuando lo separe de audio, cada uno puede darle ready para que arranque su votación. Que gane el que tenga que ganar, que pierda el que tenga que perder. Y recuerden que León de América va a estar ahí dispuesto a darle sus palabras de ánimo y apoyo cuando terminen la partida. Listo, pues muchachos, ya están separados en los canales. Yo voy a preguntar aquí abajito, ¿quién se va a subir a castear? ¿Uy, qué? Quien quiera subirse a castear la partida, ya estamos en vivo y en directo. Entonces estamos en Pixibaneos. Y si algo, estoy en el canal Partida, muchachos. Ah, ok. Ok, pausa técnica. Y yo mientras tanto voy actualizando los nombres de los participantes porque ustedes dirán, ¡ey, ey! ¿Quién va a piquear? ¿Quién es quién? ¿Cómo es la vuelta? No, señores. En el lado derecho tenemos a nada más y nada menos que ta 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 tan ta tan a Mabel. Y en el lado izquierdo, perdón, en el lado izquierdo de sus pantallas tenemos a Mabel y en el lado derecho tenemos a ta 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 tan ta tan Tizón 9804. Chuchuchuchun. Vamos a arrancar con estos picks y baneos. La segunda partida de repechaje. Recordemos que el joven Ben Sunun ha quedado eliminado del torneo al no presentarse a ninguna de sus dos partidas el día de hoy. Él se refiere a jugar. Sí, es la de ranquea de equipos. La ranquea de equipos y eso. Entonces, pues ya estamos preparados, ya estamos listos. DFLC56 está aquí con nosotros. Está aquí preparándonos todo eso. Oiga, ¿qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué Creative no tiene permisos acá? ¿Qué pasó aquí? No sé. Ahí le damos los permisos. Entonces vamos a ver. Chicos, son 14. Por si ven algo que falla o algo así, todo lo demás, si quieren apoyarlo, ahí tienen. Pues en, ahí algo pueden ver el de partida. Si quieren hacer algún comentario o que algo está fallando y todo lo demás, si lo quieren reportar y nos quieren colaborar con eso, todo bien. Estamos en el audio de partida. Okay. Eso está quedando en el directo. Claro que sí, esto está quedando en el directo. Esa es la gracia. Entonces ya tienen los permisos y eso, pues porque si quieren subir y eso, ya ahí pues les para la recocha. Todo bien. Uy. Primero la salud, lo demás no importa. Es lo único que tengo que decir. ¿Qué? ¿Qué pasó? No jodas. Uy, no, entonces sí, no. Me están dando una noticia por el interno que les recuerdo a todos, muchachos, recuerden. Lo más importante es la salud. Sin salud no hacemos ni miércoles en esta vida. Para torneos, demás cosas y eso, pues todo eso viene después. Entonces, aló, Lucho, ya llegó, ya está, sí, señor, ya está el link ahí, su merced entra como guest, porfa. Listo, y me voy a mi equipo. Su equipo, sí, señor, y ahorita más tarde en la noche hablamos después de que se acabe la transmisión, todo bien. Bueno, listo. Y señores, nos vamos a ir con las emociones de esta partida. Vamos a ver qué pasa. Si es esta, ya están listos, denle en ready, por favor.
Denle ready, apachúrrenle al ready. Y arrancamos, señoras y señores, los baneos de la primer partida. La primer partida de eliminación. Uno de estos dos muchachos esta noche se despide del torneo Batalla por las Ovejas en su segunda edición. Banean a los vikingos y a los celtas. Tyson analizó que jugaba con los celtas. Ojo pues, ojito. ¿Qué irán a seleccionar? Oiga, no he visto cumanos en esta. No. Y ahorita todavía la. Todavía no. Y ahorita la que tenía Cowboy, los birmanos son. Que la luz no se me vaya a ir, por favor. Si se cae la transmisión, esa vuelve y se levanta, ¿ok, chicos? A no ser de que sea algo ya grave, aviso por Discord. Y pero esperemos que no, eso es cierto. Pero igual hago la salvedad. Si pasa algo y eso se anuncia siempre por Discord. Muy bien, señoras y señores, búlgaros, teutones, burmeses y birmanos, y los godos. Ahora sí, ¿qué tenemos para cada civilización? ¿Vamos a verlo? ¿Quieren ver qué tenemos para cada civilización? Yo sé que si ustedes quieren saber cómo es que van a estar esas diferencias, cómo son las cosas, cómo es que va la vaina. Y pues esto dice así. Los búlgaros. Los búlgaros tienen su unidad única, el Konig. Sí. La línea de milicias se mejora gratis, sin embargo, no obtienen el campeón. Los centros urbanos cuestan un 50% menos de piedra y pueden construir las fortalezas o los crepost. Y eso es lo que tienen estos dos. Internet muchachos. Está malito para hostear. Ay, hijo de madre. ¿Cómo? ¿Quién? La va a crear yo. Entonces me indica Lucho para. Para no embarrarla. Ok, listo, sí, señor. Le damos las indicaciones aquí en vivo y en directo. Ta, 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 ra, ra, ra. Es que yo en el lobby. En el lobby. Ah, no, en el lobby, o sea, póngale BXO2 y lo que usted quiera y dar de adelante. Puede poner su nombre, algo, o sea, todo bien relajado. Vamos rápidamente con la configuración, entonces. Visibilidad pública, 2 jugadores. Clave no aplica. Permitir espectadores, sí. Ocultar civilizaciones, sí. Retraso de espectador, ¿cuánto le sale? No, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Déjelo en 2 minutos. Bueno. Listo. Server por defecto, mod de datos por defecto, sí, ahora sí. Listo. En el mapa tiene el datapack, ¿cierto? El mod. Sí. Listo. Sí, pero eso era el primer torneo, ¿no? Sí, ese es el del primer torneo, exacto. Sí. Entonces, bueno, bien. Mod de datos debe quedar Definity Set. Modo de juego, mapa aleatorio. Estilo personalizado. Entonces, custom. Y escojo RBW Wings. W Wings, sí, exacto. Mapa de 2 jugadores, Tiny. Sí, 2 jugadores, sí, Tiny. Dificultad de la vida estándar. Recursos estándar. 250. Ajá, velocidad del juego rápida. Mostrar mapa normal, edad inicial. Si sale normal o la primera. Estándar. Ajá, sí. Bien. Máxima estándar. Duración del tratado, ninguna. Victoria, límite de tiempo. Y el tiempo, 1500 años. Listo. Listo. Entonces, sí. El fijo sí, o sea, marcado. Jugar juntos sí. Ordenar equipo no. Exploración compartida no. Bloquear velocidad sí. Trampas no. Modo turbo no. Árbol de tecnologías completo no. Y grabar partida sí. Record Game, sí, ya está.
Listo, regálenos el ID de la sala, porfa. Y ahí. Ya lo puse en partida. Ah, re bien. Listo. ¿Dónde va arriba? Claro. Y entonces, León, ¿por quién va? ¿Vas a ver cómo va la sala? No, marica. No va a decir nada. Sí, hágale. Usted juegue. Juegue. Ay, no, se me acaba de olvidar que fue las civilizaciones que escogí. Pero bueno, civilizaciones que usted escogió, no, las que usted, las opciones suyas son birmanos y godos. Ah, ok, listo. Entonces me va a pasar al otro día, chavo. Bueno, todo bien, éxitos, que gane el que tenga que ganar y que pierda el que tenga que perder. Que gane León. Ok, marica, no sé si yo voy a ganar acá. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos las cosas claras, ya está listo. Nos dieron el ID de partida, ya se debe ver, por lo menos en sala. Y dijimos 3 minutos, ¿fue que les dije o dos? 2 minutos fue que les dije. 2 minutos. Entonces con esos 2 minutos, pues son los 2 minutos eternos que se nos van a hacer eternos para poder ingresar a ver la partida. Mientras tanto, les recuerdo que la batalla por las ovejas 2 es traída a ustedes por Lord Peste Gaming, con el apoyo de Manuel Loco 90 a nivel de diseño. Si lo necesitan, contáctelo a través del Discord o sus redes sociales, y que también tienen el Manuel Loco 90. Y también este torneo es patrocinado por DFLC56. Quien nos ha aportado una de las 3 licencias que entregaremos como premio de Age of Empires 3 Definitive Edition. Únicamente aquí, por Lord Peste Channel. Aplica términos y condiciones para tener claras las reglas del torneo. Legas el reglamento antes de inscribirse. El torneo es bajo invitación. Invita Lord Peste. ¡Ay, me salió una chimba! Lucho. Bueno, Lucho, si mi hermano es contra Teutones, vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo queda esta vaina. Vamos a ver cómo está. Mucha loca, Lucho. No, Luchito. Ay, me invitaron a animar un bingo. Esa es la otra. Un bingo, ni qué, hijo de putas. Pero bueno, yo le apuesto a que van a escoger a los birmanos. No sé por qué lo presiento. ¿Y Mabel? Sí, Mabel tiene a los teutones. Eso yo lo dije. Ah, usted dijo hermanos teutones. Ah, bueno, yo digo que dame una B en ambos lados. Búlgaros birmanos. Ah, hijo de madre. Ya veremos qué pasa. Mientras tanto, aprovechemos el tema, aprovechemos el tiempo y traigámosles una propaganda más. Los teutones tienen como unidad única el Caballero de la Orden Teutónica. Los centros urbanos guarecen más 10 unidades, las torres guarecen el doble de unidades, los monjes sanan 2 veces más lejos, los matacanes son gratis y las granjas cuestan un 33% menos. Aprovechen y compren granjas, ya que los teutones están en liquidación. Vamos rápidamente con los birmanos. ¿Empezó? Sí, ya estoy ingresando a la partida. Pero ya. Nos fuimos. Bueno, entonces me tocó por el lado de Tyson. Vamos a ver el señor Tyson si nos escuchó o si se hizo aquí el de las gafas. Ok, listo. Tyson escoge a los birmanos. Yo le dije, birmanos van a estar. ¿Y Mabel? De los teutones. Y hay algo interesante, y es que la piedra la tiene más cercana a Mabel. Pues eso es lo que estoy viendo ahorita. Puede ser una ilusión óptica, no sé. Y la piedra está en el centro. La piedra está en el centro, sí. Y con respecto al oro, Mabel tiene una buena mina de oro arriba, pero muy buena. Sería como una buena cosa. Y también acá el señor Tyson tiene una buena mina de oro aquí arriba. Vamos a ver si la coge. Y pues la explota así al máximo. Por ahora,
Me parece a mí que Tyson está haciendo mejor las cosas, está creando más aldeanos, está ya segunda casa y primer campamento madero, no sé cómo llamaba el lucho. Bueno, pues a Mabel la vemos que está haciendo sus primeras construcciones, levanta sus primeras casas, hace su campamento maderero, está cogiendo y pelando las cabritas porque le han raptado todas las ovejas y ha venido a recuperarlas. Y también aprovecho y hago la pausa para Marcos Vélez, su merced, ay, Felgran, ¿sí o no? Pregunta, ¿su merced sabe el Quichus? ¿Sabe algo de la vida del Quichus? Así como tal. Como pregunta rara, así. Y ya, pero el resto está bien. Mabel está bien. Y lo que dice el chat es que los birmanos le ganan a los dos que tiene Mabel. O sea, ¿los teutones? Sí. Rinoceronte por el lado de Tyson. Muere ese rinoceronte. Y la aldeana. Ah, no. Es... Sí, ¿qué hizo? Uy. Carne de rinoceronte, sacó otro aldeano más. Y creo que lo quiere así, poner a crear un molino. Ahí van a ponerse a explotar esos arbustos. Y se está construyendo la cuarta casa en este momento. Muy bien. Molino, casa. Bueno, al menos como Code no lo confesó. Él se equivocó y puso una casa en lugar de un molino. Esa estuvo muy buena. ¿Cuántos aldeanos tiene cada uno en este momento, señoras y señores? Muy bien. Los aldeanos son 14 para ti, son 12 para sí, Mabel. Exacto. Tin, 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 tin. No sé quién es Quichus. Ah, su merced no sabe quién es Quichus. No, entonces sí. Ah, no, porque usted... No, es que sí, usted venía con... Usted venía en el torneo pasado con Erlin y Felga. No, sí, no. No, perdón. Error de Capalucho. Todo bien. El rinoceronte Mabel se lo va llevando, se lo lleva al centro urbano y lo pela. Segundo rinoceronte para... Para Tyson, sí. Venga, pero ¿por qué tiene que meter los aldeanos todos al centro urbano y sacarlos? ¿Si está quizás se da para protegerlo, no sé. Pero raro, no sé. Vea, ahí va a sacarle carne a esas pobres cabras. Y mete esos aldeanos para atacar. Ah, vea, ahí está atacando al caballo de exploración de Mabel. Sí, eso sí. Eso sí, los mete. O sea que va usted unos segunditos adelante. Ya nos pusimos al día. Vuelven y salen esos aldeanos. Por acá la vaina está como relajada. Mabel está construyendo casas. Las construye con separación. ¿Por qué no las construye pegadas? No entiendo. Es una pregunta. Pues acá también Tyson lo está haciendo igual. No sé por qué. Pero es que vea, si usted mira en la parte inferior del ala, o sea, lo que es la esquina donde tiene Mabel un aldeano ahí parqueado sin hacer nada en medio de dos casas. Si quiere reír, Tyson construyó un campamento minero al lado de los árboles. No sé qué pensar, la verdad. Tyson, por favor, deja las drogas, hombre. El campamento minero acá no sirve para recoger madera. Esperemos que se dé cuenta próximamente. Sí, yo veo que ahorita Tyson armó su primer su primer cuartel. No sé cómo esté moviendo. El campamento minero multipropósito, excelente. Tómenle una foto, háganle un meme, por favor. No puedo sostener la cámara ahí todo el día. Listo. Ok, gracias por la información, Crespo. Julitopa, se nota que no jugamos desde el primer torneo. Sí, señor, se nota que no jugamos desde el primer torneo. Y nos dice Crespo que los metió los aldeanos para que le peguen más duro al rinoceronte. Es una tanda de que le peguen una ronda de flechas y ya. Y lo acaba más rápido. Se dio cuenta, destruyó el campamento minero y ahora está creando un campamento maderero. Muy bien, ya está el campamento maderero en pie. Y pasamos a segunda edad. Perfecto, sí, justo a tiempo. Mabel todavía no tiene la investigación de la segunda edad. Vamos a analizar qué tiene. Tiene más aldeanos en este momento Mabel. Si Mabel la sabe hacer y la sigue haciendo así,
Pueden repuntar de una forma interesante, aunque Tizon ya tiene 4 unidades militares. En cuanto a lo que tiene que ver con recursos, el doble de comida para Mabel, a favor. 20 puntos de diferencia tienen en madera. Ahora tienen 30. Bueno, no puedo narrarlo así claramente porque ahorita tienen 80, tienen 90. No, tampoco. 20 puntos de diferencia en oro. Ojo que se vino el ataque. Ojo que se vino el ataque. Yo no veo que Tizón está atacando. Veo que tiene unas tropas ahí. Pero le peló la exploración. Sí, y lo que estoy viendo es que están creando una torre. Ya. Sí. Crearon una torre. Sí, por eso parte sí. De Tizón creó una torre en la parte de la piedra. Y veo que está haciendo ahorita los primeros muros. Ahí para tratar de cerrar el Tizón, sin embargo no ha cerrado. Y veo que me salió una notificación de que Mabel avanzó a la segunda edad. No sé cómo esté. Sí señor, acaba de avanzar, acá nos llega la notificación. Seguimos unos segundos atrás, pero ven, lo tratamos de corregir rápidamente con dos clics. Sí, ella efectivamente avanza de edad y sigue construyendo sus casas por pedazos, pero no más, saca tres milicias y en cola, bueno, tiene cuatro milicias, tiene una más en cola, le falta, está desarrollando la tecnología ventajosa de no pude ver la paila, la carretilla en el centro urbano para que sus aldeanos recojan más comida y la recojan más rápido. Entonces, pues ahí vamos dándole. Eso es lo que tenemos por este lado. Por allá que hay cinco milicias. Terminamos por acá. Por acá, coach, que... Ese es amor. Lo siento. Nah, sí, cómo no. Bueno, en este momento Tizón se quedó sin casas y le tocó volver a poner algunas más porque no pudo construir más aldeas. Mabel avanza. Sí, veo que en ese momento Tizón, donde construyó una galería de tiro con arco, ahí empezó a atacar a Mabel. Mabel está atacando a la torre, pero bueno, vamos a ver qué pasa porque es una cosa muy rara. No se hace así, perdió esas unidades y esos recursos no se recuperan tan fácil. Pero vea sí, que ya levantó una torre, mire que como que, bueno, usted se encerró, vea. Le dice a Tizón. Y ella construyó una torre ahí al ladito. Y con esa torre empieza a cascarle a la galería de tiro con arco que tiene a tiro. Sí, y yo veo que Tizón en este momento está construyendo otras torres ahí. Y precisamente para tratarse de defender de esos ataques. Vamos a ver qué pasa. Porque vea que esa torre ahora de Tizón está atacando al establo de Mabel. Y ahorita Tizón está terminando de construir eso. De nuevo, otra vez, Tizón se quedó sin espacio para la población. Va a estar construyendo otra casa. No sé cómo esté Mabel. Mabel sigue construyendo. Ahora está levantando una herrería que la necesita para subir, hacerle mejoras a su ejército. Toca la campana momentáneamente, pues para alejar a la infantería de Tizón. Y pues Tizón devuelve su infantería y se encierra. Oiga, pero la cualidad de Tizón ha crecido bastante. Sí. Y la cuestión es que Tizón hasta ahora está empezando a crear más granjas. Tiene ahorita 15. Y Mabel creo que tiene como unas 8 más o menos. El número de granjas se lo debo, pero le puedo decir que tiene 11 granjeros. Yes. 11, sí. Tiene 11, entonces pues en este momento Tizón ya con eso podría llevar la ventaja un poco más. Y eso que Mabel tenía muchos más que Tizón, pero vea, Tizón ahorita le está construyendo ahí una torre. ¿En dónde? En la parte de arriba, Mabel. En la parte de arriba, ya. Pero vea que saca la caballería y con la caballería se está defendiendo bien y tiene que coger con esa caballería... Y sacarlos corriendo, o sea, y saque corriendo también a los arqueros. Si no lo hace, señorita, se puede estar despidiendo de este torneito.
y no puede parar de producir, no puede parar de producir. Vamos a ver las colas de producción, ya ahí están, disculpen, pero listo. Y Alucard nos dice, es el mapa de la Red Bull Cup. Sí, los mapas que se usaron aquí pues son los del primer torneo, que era basado en el Red Bull Wololo, que fue el primero que se hizo este año. ¿Listo? Bueno, yo lo que veo que está haciendo en este momento mal es tratando como de rodear a... Perdón, Tizón está tratando de rodear a Mabel. Pues, están ahí pegados en el mismo territorio. Si se da cuenta en este momento, ahorita Tizón tiene dos galerías de tiro con arco ahí pegadas a Mabel. Increíblemente. Pero el ejército de Tizón no es tan grande. No sé cómo lo veo el hecho. El ejército de Tizón no es tan grande. Ya le digo cuánto es el ejército de Tizón. El ejército de Tizón se compone por un total de 8 y 4, 12 unidades contra las 8, que son unidades de caballería de Mabel. 4 infanterías para Tizón, 8 a distancia, acaba de aumentar en una, y una de caballería. Uy, están avanzando la edad de los castillos. En ambos. Tizón va a pasar 94% contra 80% de Mabel. Ok, me acaba de dar una gran idea. ¿Dónde está usted? Listo, perfecto. 97% más o menos. Sí, ya avanzó. Está en 94, 95. ¿Quién está en 94, 95? Ya, acabo de avanzar Mabel a la de los castillos. Acabo de avanzar Mabel a la de los castillos. Entonces, aún así, tenemos distancia. Listo, ahí la vamos acercando para que comentemos lo mismo que va pasando. Perfecto. Oiga, pero los veo parejitos. O sea, los veo parejitos. Estos no se van a ir así tan fácil. Sí, la verdad, yo pensaba que se iba a acabar más rápido, pero no. Se van a ir a guerra larga. ¿Y ahí? Por ahora la puntuación, más o menos por 100 puntos. Pero tampoco es tan superior. El tema es que ya sacó ballesteros. Pero ahorita Mabel veo que ya también tiene jinetes. Sacó el primero. Caballería de exploración y el primer caballero. Huepucha, esto se van a dar chévere. Se van a dar chévere y va a ser interesante. Va a ser muy, muy, muy interesante esta vaina. Y ya somos 11 los viewers que tenemos a esta hora. Les doy la bienvenida a todos. Un gran saludo. Gracias por estar ahí. De verdad, un abrazo. Y me alegra que estén ahí. Compartan el stream con sus amigos si les gusta lo que ven. Si no, tranquilos que ustedes saben que no hay rollo con eso. Vea, vea, vea. En este momento veo que hay un ejército de Mabel precisamente llegando a la tierra de Tizón. Y Tizón ahorita se... ¡Marica! Están atacando ahorita toda la producción de Tizón. Sí, señor, estamos viendo en este momento cómo la caballería llega al primer centro urbano. Y, Pérez, siguió derecho. Claro. Dios mío, sigue derecho, lo saca, tal vaina, tiene que darle desde ahí. Tiene que tener cuidado con la distancia y le frena la economía a Tizón. Mabel le está frenando la economía a Tizón. Señoras y señores, qué descaro el de esta niña que viene y le dice, no señor, usted no sigue sacando alimento. Muérase de hambre. Y está complicado. Y además que Tizón en este momento tiene claro que él no puede dejar de producir, porque en el momento en el que él deje de hacer eso, a la parte de arriba, Mabel va a atacar y va a destruirle todo lo que ha construido ahí. Entonces, mire, en este momento, ojo, ya le quitó algunas granjas. Sí, no, las granjas que se han ido es por el tema de resembrarlas, que no la tiene automáticamente. Entonces, cogió buen nivel la señorita Mabel. Mono Sebas 18, la señorita Mabel ha tenido buen nivel desde hace varios años. Aquí entre nos le cuento esa. Así como docu dato interesante. Uy. No, la cagó Lucho, la cagó. Quite eso de ahí, Lucho, quite eso. ¿Qué está haciendo? Eso es. Disculpen está... que moví una vaina acá. Ya. Puta, que me viene para la cara. Una casa, y en la parte de arriba, Mabel, veo que está atacando a Tizón.
Uy, uy, uy. Mabel ya tiene en este momento catapulta. Mangana, la mangana exploradora. La mangana exploradora sale a hacer lo suyo. Y le quitó parte del ejército. Juepucha, esto se puso bueno, señores. Ahora sí, este es el punto donde decimos: vuelvan a hacer sus apuestas, señoras y señores. No, no Mabel en este momento está que le empatan puntos. O sea, Mabel está muy cerca de los puntos. Le mete los puntos, le quita la luz y ya. Va a construir un castillo Tizón. Vamos a ver si Mabel es capaz de reconocerlo rápido y destruírselo. Uy, uy, ojo, 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 que vienen las tropas de Mabel. ¿Dónde le está construyendo el castillo? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. El castillo lo tiene ahí al frente. Es el punto de atacar. Saque esos aldeanos de ahí. Saque esos aldeanos de ahí, hombre, que los va a perder. Y los perdió. Los perdió, los perdió. No todos, no todos. Le salió carísimo ese castillo. Pero creo que le salió más caro ese castillo a Mabel, porque es que ya estos piqueros tienen mejoras, ¿no? Sí, ya tienen el más 2 en ataque, tienen la mejora de ataque. Y ese castillo estuvo, y esto sí va a darle otra vez la vuelta a la partida. Pero vimos un ataque osado por parte de Mabel. Eso es lo que decimos cuando decimos, esta niña tiene nivel, ¡no! Tengan cuidado. ¿Qué pasó? No, Mabel, devuélvete, devuélvete, porque ya te están atacando en este momento. Y por lo que veo, Tizón está volviendo a armar fuerzas otra vez. Claro que sí, lo dejó recuperarse, ya no tiene nada que hacer. Tenía que haber enviado más tropas cuando se le metió. Tenía que haber seguido enviando tropas y no haber parado de enviar tropas y haberle acabado de frenar la economía totalmente. Y en este momento lo que vemos es que Tizón está sacando la unidad especial del castillo, el Arambay, que es la unidad especial de los birmanos. Olvídelo, si Creative Layer salió corriendo con esos, ahí sí no hay nada que hacer. Taller de maquinaria de asedio. Lo bueno es que para los teutones este es momento. Que tienen cañones de asedio. Ese es el mapa para el repechaje. Sí, señor Monosebas, ese es el mapa del repechaje. Vea, en este momento ahorita Mabel tiene a sus jinetes. No. Le tocó meter a toda la gente. Muy bien. Qué bien jugado. Y le dice, acérquese, venga, venga, que acá le tengo lo suyo. Dios mío, eso es fuego cruzado, va de un lado a otro, sangre por un lado, sangre por el otro. Tiene que pelarle esos arambáis, si Mabel quiere, pero lo que decían, o sea, ya se ve y los arambáis están muy rotos. Y en este momento hay algo que me gira en la cabeza. Ah, es el molino. La primera mangana ya la sacó ahorita Tizón. Y creo que va a destruir la torre que tiene Mabel ahí. Y ahorita Tizón se puso a atacarla por el lado de arriba. GG. Uy, no sé, Luchito, yo veo un GG. GG, claro. Ya tiene usted artillería por un lado. Están haciéndole un yunque martillo en este momento. Un yunque martillo. Logra romper. O una semipinza. Podríamos mirarlo así. Le estaban haciendo una pinza. Por un lado la frenan. Por el otro, no tanto, pero bueno. No tiene mucho. Uy, ojo, están atacando a los aldeanos de Mabel. No, pero es que como los deja salir así nomás. No, claro, pero es que necesita generar ejército, o sea, ya no hay nada que hacer. Mabel en recursos solo tiene madera, 1200 de madera y 100 de comida. Y ni una galería de tiro con arco. Para poder decir que al menos saque algo ahí. ¿Sabe qué? Saque a su gente corriendo de ahí. Arme otra ciudad. Es el momento. Arme otra ciudad en otra esquina. Eso es una buena estrategia a esta altura. ¿Qué opina, León? Pues la verdad es lo que yo siempre he recomendado. Tener otra ciudad es bueno para evitar ese tipo de cosas. Pero sí, es lo que yo creo que Mabel debe hacer. Mabel Arrio tiene un buen sitio en donde poder esconderse mientras que se trata de recuperar ahí. Por lo menos mientras logra volver a recuperarse, ya va a poder sacar un ejército. Yo trolearía, parce. Yo si tuviera esa oportunidad, trolearía. Y lo que haría es que me meto en la esquina izquierda de todo el mapa. La que queda abajo al lado izquierdo de Tizón. Sí. Que lo cubre ese vero bosque.
Yo me metería acá en esta esquina que estoy señalando. Sí, voy a ir para allá. Yo me metería acá. En esta esquina. Lo que hay que cerrar es muy poco acá. Tiene un poquito de oro, un poquito de roca. Sí, yo sé, no alcanza. Solo alcanza para un castillo. Pero, ay, ajá. Tiene madera y todo. Lo haría. Porque ya no hay nada más. Ya no hay nada más que contar ahí, parce. Sí, la verdad, en este momento ya las manganas están atacando el centro urbano, ya no hay nada más que hacer. Ya incluso los aldeanos de Tizón le están cogiendo los recursos a Mabel. Ya, exacto, ya cruzaron la raya, ya no, ya. Uy, pero espere, Mabel está moviendo sus aldeanos, al parecer nos está escuchando. Vean la parte de arriba. Al parecer nos está escuchando, pero ¿cómo así que nos viene a escuchar, oiga? ¿Cómo así que nos está escuchando? No, señorita, juegue limpio, juegue limpio. ¿Ah? De olvidar los aldeanos. Vea, vea. Mire, mire los aldeanos de Tizón. Están construyendo. Sí, los aldeanos de Tizón están cogiendo. No, 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 los aldeanos de Tizón están bajo ataque. Mabel vuelve a atacar por abajo. Ay, marica, sí. No puedo creérmelo. No, pero Mabel tiene que sacarlos a... Sáquelos de ahí, sáquelos del alcance, sáquelos del alcance, saque esa caballería ahí. Destrúyale las casas, bájele la población y lo friega. De aquí a que el ejército llegue, de aquí a que el ejército se devuelva. Y por el otro lado está sacrificando a sus aldeanos. A coger madera. Sí, no, la verdad yo creo que sí, ya fue como... Tirar a trolear. Y mire, se arma en el centro. Se arma en el centro. Sí, eso estoy viendo. Y ahí tiene a... No, 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 no está. Las casas, quítele la población. ¿Alguien quiere escuchar a la población? Qué berraquera, Tizón. Ya, es el momento. No hay nada más que hacer. Guerra sin cuartel, mujeres y niños primero. Hágale. Vea, 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 vea. Tizón mandó ejército hacia abajo. Mandó los Arambay. No, ya no hay nada que hacer. Ahí se los van a encontrar y esos Arambay van a acabar con esos caballeros con mejoras. Pero los van a mandar a contar cuentos a un carrusel. Ojo, porque esos Arambay cayeron ahí fácilmente. Oiga, sí. Algunos cayeron fácil, pero bueno. Creo que los pero le hizo daño, le hizo daño. Ya, se acabó. El castillo ayudó. El castillo hizo los tuyo. Sí, señor. El juego termina. No, GG para los dos. Mabel creo que jugó muy bien. Le faltó un poco más. Quizás un poco más de ataque para mí. Y creo que ahí Tizón la hizo bien al coger la mitad de la del mapa, porque eso le ayudó mucho con los castillos. Le ayudó si mucho con los castillos. Pues, sí, la hizo bien. Tenía que coger la roca, o sea, ahí sí lo hizo bien. Ahí traté de hacerlo lo más divertido posible, pues, o sea. ¿Qué tal? Dice que no, pues para darles diversión. Sí, estuve divertido, me fui con los aldeanos a cogerle el oro. Pero la verdad, hubo un rato donde sí. No, hubo un rato, yo estaba tranquilo, como bueno, me voy a apropiar de la piedra y esto, cuando me llevo con caballos. Y yo, ay, me tocó ponerme más esto de, pucha, reacciones, piqueros. Me iba asustando. Eso es cierto, o sea, la verdad sí fue el tema, o sea, cuando le metió con la caballería, sí se le metió con ganas. Pero bueno, Don Tizón, felicitaciones, usted sí, ha pasado a la siguiente, al siguiente fin de semana, sigue con vida dentro de la línea de repechaje, a esperar quién pierde arriba para que usted, pues enfrente y decidan entre ustedes dos quién sigue y quién sale. De verdad, muchas felicitaciones, mano, muchas gracias, un triunfo merecido. Y pues a la señorita Mabel solo tenemos que decirle, hombre, así es la vida,
lo hiciste, lo tuviste, o sea, hubo un momento donde si la verdad hubiera seguido enviando tropas hacia el centro humano de Tyson, sí lo pone a sufrir y lo habría podido sacar. Pero la economía tampoco le daba para tanto. Entonces, excelente juego, muy bien jugado para ambos. Y a la señorita Mabel, gracias, de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación al torneo. Es la primera persona pues que despido así formalmente porque sale perdiendo una partida, porque pues los otros no se presentan. Entonces, ni modo. Pero bueno, mil gracias, señorita, excelente. Y Tyson, a disfrutar esa victoria, a entrenar esta semana y a cuidarse esa tos. Entonces, ahí sí toca, hermano. Sí, eso sí. Sí, la verdad, bien jugado. Felicitaciones a los dos. Faltó un poquito más, quizás para mal, pero no mucho. O sea, sinceramente, en un momento llegamos a pensar con Lucho que iba a ganar Mabel, pero pues. En especial cuando diversificaron la función del campamento minero, ¿no? Y lo volvieron maderero. Ay, sí, yo, ay, ¿qué hice aquí yo? Porque estos aldeanos están que mueven así, yo, ay, no, madera. Esa estuvo buena, parce. Esa fue muy buena, muy épica. Ahí les traje diversión. Va, que eso es cierto. Entonces, pues sí. Vamos con las emociones de la siguiente partida, nuestra siguiente partida. ¿Qué tenemos para esta noche? Chan, chan, chan. En esta ronda de repechajes, primero actualizamos la información en Tournament. Mabel, mil gracias por haber participado, por haber aceptado el llamado, la convocatoria. Pero bueno, así es el age y así es la estrategia. Don Tyson, gracias por aceptar la convocatoria y... de verdad, felicitaciones por esa victoria. Actualizado el tournament, tenemos que el joven Tyson se enfrentará con uno de los cuatro perdedores del próximo sábado. Jugará el próximo sábado, 24 de octubre, a las 2 de la tarde, hora de Colombia. ¿Contra quién será? Tenemos igual tres países todavía que representan con representación en este torneo, entonces de ahí saldrá alguno de ellos. Vamos a ver contra quién le toca. Por ahora nos preparamos para la partida de el Kishus contra el Boss. El Boss 4469, quien esta mañana tuvo un juego sorprendente, pero un pequeño descuido le costó la partida y lo ha mandado a la línea de repechaje. Vamos a ver, vamos a irlos convocando. Y ustedes, no se muevan, que ya regresamos. León, ¿algo que quiera agregar? No, la verdad, se hizo todo muy bien, en medio de todo. Y creo que pues hay que mandarle una felicitación a ambos jugadores. A Tyson la hizo muy bien. Esta vez creo que controló las cosas de una mejor forma. O sea, supo responder correspondientemente al ataque de Mabel. Y pues lo que digo, Mabel le faltó un ataque un poquito más, solo un poco más, pero bueno, no importa, ojalá que vengan más torneos y pues ya nos veremos. Ya no, nada más para decir. Muy bien, muy bien. Pues nada, no siendo más, pues ustedes ya saben, en 14 minutos volvemos, ya sea con partida o con noticias de que no hay partida. Depende de si el Kishus aparece. Kishus versus el Boss. ¿Por qué lo de Kishus aparece? Porque Kishus no apareció en la partida de esta mañana. Entonces pues vamos a ver. No se vayan, ya regresamos. Chao, chao. Por si acaso, saludos a Dani. Hola, Dani. Hola. Esto no suene. Esto acá tampoco suene. Ahora sí, pueden enviar sus saludos sin ningún problema. Daniel. Saludos a Dani. A Creative Lair. A Creative Lair. Muy bien. Don Creative, le envían saludos. Que pague lo que debe.
Que el señor Tizón está esperando que le pague lo que le dé la última apuesta. Pues bueno, listo, está bien. Allá ustedes arreglarán sus cuentas. Y ustedes allá al otro lado de la pantalla, no se vayan, que ya regresamos con más en esto que es la batalla por las ovejas 2.0. Batalla por las ovejas 2.0 es traído a ustedes por Lorpeste, con el apoyo de Manuel Oconaiti a nivel de diseños y el patrocinio de DFL C56, quien aporta una de las tres licencias de Age of Empires 3 Definitive Edition que estaremos entregando como premios. Aplican términos y condiciones, por favor revise el reglamento que ha sido publicado dentro de la página de Tournament. Cualquier inquietud y demás, diríjase a Lorpeste. Invita Lorpeste. Perfecto.
inglés. Quedan 4 minutos para que se complete el tiempo reglamentario después del primer llamado oficial. El Kichus, representante de México, no aparece. Esto nos dejaría con una victoria automática para el general Pink. Entonces voy a ir contactando, por si las moscas, a los siguientes participantes y adelantaríamos, para hacer lo posible para adelantar, la última partida de esta primera ronda de despedida, de repechaje, dentro del lo que es este torneo. ¿Qué, cómo se llama este torneo, León? Muy bien. Muchas gracias, León, por ese apoyo, parce. Entonces, ustedes esperen ahí unos minuticos y ya les traigo noticias. Tengo 3 minutos para conseguir a la gente.
Bueno, señoras y señores, dándole respuesta a todo lo demás que han preguntado últimamente, les cuento lo siguiente. Para el señor Marcos BL, definitivamente, bueno, y para todos, les comento y les confirmo y les doy la noticia. Noticia de último minuto. Atención, el señor, el boss 4469 gana la partida por W, ya que su contrincante, Kichus, no se presentó. Después de haber hecho el llamado oficial por los canales establecidos y dar el tiempo que está establecido en el reglamento, definitivamente pues el muchacho no se presentó y pues no hay nada que hacer. En este momento estamos convocando a Mono Sebas 18 y a Sainty para que jueguen la siguiente partida. La podríamos adelantar y con esta cerraríamos la transmisión de esta primer fecha del torneo Batalla por las Ovejas 2. Juan Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No se puede, no podemos permitir los reemplazos. Al menos de que él nos hubiera dicho va a jugar tal persona por mí, no habría rollo. Pero sí, o sea, me encantaría, pero sorry. Oiga, pero ¿sabe qué? Excelente, me acaba de dar una idea buena. Me acaba de dar una buena idea para el próximo. Sí. Recuerden que por lo general Batalla por las Ovejas está haciendo un torneo que se hace de a 16 personas. La idea aquí es pues buscar talentos, descubrir, desempolvar los conocimientos que tenemos en Age of Empires 2 y poder ser descubiertos por los cazatalentos que se enfrentan en lo que viene a ser la batalla de los mangos. Entonces pues aquí la idea es que de aquí salgan equipos, que se armen equipos, que se inscriban a la batalla de los mancos, que se realizará dentro de un mes. Al final de este torneo abriremos las inscripciones. Ahí sí ya el número es grande, se tiene un estimado, o sea, pues somos optimistas, que logremos la cuota, la misma cuota que tuvimos en la primera edición, que son 32 equipos de a dos personas, enfrentamientos 2 versus 2. Esta vez va a tener una variación, que será que tendremos la posibilidad de tener un suplente, una tercera persona que les pueda apoyar. Ah, yo no puedo, pin, se me presentó tal problema, súbase usted. Entonces pues esas cositas, sería algo chévere tener uno en banca. Estamos esperando que nos confirmen. Ya vemos al señor Sainty que está escribiendo, lo veo conectado en el Discord. Vamos a ver qué nos dice. Si no, pues ya esperaríamos los 40 minutos. 40 minutos de otra partida. Interesante. 40 minutos de nosotros hablando carreta. Qué aburrimiento tan grande. Entonces pues no sé, esperemos a ver qué nos dice Sainty. Sainty lleva dos intentos de escritura en el chat. ¿Están o no están? Mono Sebas 18, ¿está o no está? Por favor, confírmeme, díganme. No, jugamos a la hora que es. No hay rollo, no tengo lío. Podemos parar el streaming 40 minutos, lo volvemos a subir. No hay rollo, no hay pierde con eso. Lo que importa es que estemos tranquilos y pues podamos tener transmisión, podamos tener temita para traerles a ustedes. ¿Listo? Eso es todo. Eso es todo lo que les tengo para decir en este momento. Si ellos no me confirman en los próximos 3 minutos si están o no están, pues el directo caerá automáticamente. ¿Será que cae automáticamente? Pero no va a caer tan automáticamente porque tenemos algo para ustedes. Chun, chun, chun. Mientras tanto, pues yo solo les puedo decir que ya regresamos. Ya regresamos con las emociones.
Bueno, señoras y señores, confirmado, no tenemos a los otros participantes de la siguiente partida. Nos vemos a las 9. En 38 minutos se vuelve a subir el streaming con la última partida de eliminación, pero no me quiero ir sin darles un breve resumen de lo que ha sucedido en esta partida. El próximo sábado se enfrentarán Siridae 97 y Splatcall a las 9 de la mañana. Luego, Jesuis y Cowboy a las 10 de la mañana. 11 de la mañana tendremos el enfrentamiento entre Erlin y Juan Caemón. Al mediodía se enfrentarán Juli Topa y Felgran. Y pues por ahora, se han despedido del torneo Benzunun, que no se presentó hoy. Entendemos los motivos, no hay lío con eso. Mabel, quien le iba dando sopa y seco a Tizón y le iba metiendo una tendida que nadie se la esperaba, o sea, nos sorprendió a todos. Mostró una vez más el nivel que tiene y que si usted la deja quietica, tal vaina, y no le para bolas desde el principio, ella coge y saca y tome. El Kishus no se ha presentado y pues vamos a actualizar de una vez la partida. No se presentó, esperamos que todo esté bien y le enviamos un gran saludo. Y pues eso generó que el boss 4469 clasificara, siguiera con vida en la línea de repechaje. Va a seguir con vida y pues bueno, eso es algo interesante, muy bueno para él. Me alegra, lo felicito. Y pues nada, que siga ahí por la línea del bien. Finalmente nos queda pues nuestra última partida del día, que es la que jugaremos en 36 minutos cuando volvamos a subir el streaming. Pues es la partida entre Saint y Mono Sebas. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Lo sabremos dentro de una hora y 38 minutos más o menos. Así que por ahora les digo chao chao, nos vemos en 38 minutos. No olviden seguir las redes, darle like y estar conectados si quieren en el Discord para saber la información de los próximos torneos. Se cuidan. Nos vemos ahora. Chao, chao.